Hola, ¿qué tal amigos de Mondo Xbox? Vamos a ver esta tumba de desafío desde la que accedemos de aquí arriba. Y bueno, llegamos a esta especie de lago, nos tiramos. Aquí tenemos nuestro campamento. Y por supuesto nos avisa de que hay una tumba de desafío cercana. Así que vamos para allá con el capítulo. Está muy bien esto de cada vez que nos acerquemos a, o nos vayamos acercando a la tumba, nos esté continuamente avisando, pues no nos hubiéramos dado cuenta ya, ¿no? También nos avisa de, bueno, mural, un par de murales que hay por aquí. Está bien esto. Vaya caída tenemos aquí, ¿eh? Que no me está ahora. Digo, no me está cuadrando a mí esto, ¿eh? ¿Dónde quiere que nos sujetemos? Me sigue sin cuadrar, ¿eh? Lo vamos a intentar, pero vamos, no me cuadra mucho, ¿eh? Ese debe de ser el templo que vi desde la ribera.
los monos gemelos, que son estos. Mural. Debo de haber llegado en el momento correcto. Parece que los sectarios acaban de marcharse. Vaya pasada, ¿no? Vale, pues este es el desafío que me habéis estado hablando, al parecer, de los espejos. Viene aquí una corriente bastante fuerte, imagino que se me tiro. Cuatro espejos, cada uno con una marca distinta. Están numerados. ¿Moriré? Este es el espejo 1. Tendré que pasar por el pabellón central para llegar al altar. Vale. Estoy viendo eso por ahí. Esto que me parece que se puede subir. O por lo menos girándolo. Tendré que pasar por el pabellón central para llegar al altar. Vale. Confirmado que mueres en el agua. Espejos, cada uno con una marca distinta. Están numerados. Este es el espejo 1. Tendré que pasar por el pabellón central para llegar al altar. Tendré que encontrar la forma de bajar el pabellón central. Caiga al agua, no duraré mucho. Confirmado. Este es el espejo 2. Debo crear un camino hasta el espejo 3. Haciendo esto, quiero suponer que este camino se mantiene. Voy a intentar cambiar el espejo 1.
sin haber probado ya ni siquiera lo que hay que hacer después. Efectivamente. Vamos a apuntarlo a otro sitio que podamos. Aquí. Debo crear un camino hasta el espejo 3. No puedo cruzar. Tendré que volver atrás. Vale, no podemos cruzar. Que es lo que vamos a intentar ahora corregir. Debo crear un camino hasta el espejo 3. Vale. Precisamente esto de abrir el paso por el otro lado sin haber visto nada, porque igual me estoy equivocando. Debo crear un camino hasta el espejo 3. Las cosas. Debo crear un camino hasta el espejo 3. De acuerdo. No puedo cruzar. Tendré que volver atrás. No, de eso nada. Ahora puedo subir aquí. Sí, lo que voy a tener que andar. ¿Me subes? Pues no. Pensé que podríamos subir. Debo crear un camino hasta el espejo 3. No puedo cruzar. Tendré que volver atrás. Es clave el otro. No tengo que apuntarlo donde estaba apuntando. Algo tengo que hacer mientras. (Risa)
puede ser que ahora, sí que nos permita girar el otro. O que pase la luz. Estoy intentando hacerlo sin mirar ningún tipo de solución ni nada. Estoy intentando discurrir por mí mismo. Vamos a ver si lo conseguimos. Debo crear un camino hasta el espejo 3. 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 Esto podría ser una salida. Quiero que esto es para huir. De aquí. O puede que nos dé la vuelta. A ver, vamos a probar el de aquí. Podría ser la salida. Es que tengo miedo de que no podamos volver, ¿eh? Debo crear un camino hasta el espejo 3. Esto le vamos a dejar tal cual así.
Eso, y ahora con el otro orientarlo ahí a ver si podemos hacer algo. Tendría el paso para poder pasar por el otro, pero necesito mantener este. Con lo cual, claro, ahí está el tema. Ahí está el tema, Fortu. Aquel, ese que tienes que quitar y dejar puesto aquí, y primero fijar este hacia esa posición. Ya está hecho. O sea, me vengo a aquí. Ya está chupado. Lo que pasa es que no nos deja verlo porque está eso, digamos, bueno, se ha bajado y no nos deja ver la trayectoria. Pero esto de aquí, precisamente, lo tenemos que orientar primero a este lado. Sí que tengo acceso. Incluso hasta la música ha cambiado. Cuatro espejos, cada uno con una marca distinta. Están numerados. Espejo 3. Debo crear un camino hasta el espejo 1.
cuando baja esa plataforma esto se me gira y me impide continuar. Posiblemente sea esta la forma, ¿no? Hemos bajado la plataforma, podemos volver. Y ahora sí que podríamos acceder al centro, ¿no? Lo vamos a intentar, pero además ha sonado ahí un grito como que algo hemos hecho. Me da bastante pistas, tío. Desde luego la plataforma está en medio. Vamos bien, ¿eh? Este es el espejo 1. Debo crear un camino hasta el espejo 2. Este ya no nos hace falta aquí, de hecho. Sí, estoy en medio, pero... ¿Pero qué? Debo crear un camino hasta el espejo 1. ¿Hasta qué espejo? Por lo que estoy viendo. No puedo cruzar. Tendré que volver atrás. Hostia, macho. Esto no era tan sencillo, ¿eh? Pero esto que se me ha abierto aquí significa algo, ¿eh? Debo crear un camino hasta el espejo 1. Vale, seguramente tengo que girar esto. Debo crear un camino hasta el espejo 1. Vale. Aquel no nos hace falta estar que esté apuntando allí. Así que lo voy a traer para acá. Ya no necesitamos aquel para nada. Digamos que el 3 está ya descartado, toda aquella zona está bien colocada, así que este lo voy a apuntar a donde haga falta ahora. Que será en todo el medio, me imagino. Con aquel. Más para acá, más. No. Vale, se me ha parado la cámara justo ahí. Ese.
De acuerdo. Y ahora con este otro me hago camino. Vale. Lo voy a dejar todo el vídeo sin cortes. Aunque se haga un poco pesado, como voy discurriendo, pero creo que es justo, ¿no? Para que veáis todo lo que me ha costado y lo torpe que he sido, ¿no? Digamos. Y os aseguro que no he visto absolutamente nada. Lo estoy haciendo por mi propio método. Vale, hemos llegado. Este debe ser el espejo 4. Solo queda un espejo por mover. Todo, la musiquita suena, está orientado, ahí lo tenemos. Vislumbrada. Había un pasillo cerca del espejo 4. Es lo que casi primero hemos visto. Menos mal que tengo la habilidad de que automáticamente se recupera de eso. Me puedo relajar un poco. Yo no sé si voy a llegar. Pues justo. Hemos vuelto por donde veníamos. El salto ahora, aunque me parece que ya tengo los desafíos hechos, o sea que ahí está.
nada, otra tumba más. Black is box. What black is box? Play anywhere. Retrocompatible. Juegos a 4K. Xbox. No se dice Xbox, se dice Xbox. ¿Y qué más dará? ¿Y qué pasa con Xbox?